Señoras y señores, no cabe ninguna duda de que Emilio Bonifacio es uno de los mejores peloteros en toda la historia del Lidom de la República Dominicana. Emilio Bonifacio está cansado de conectar batazos en momentos importantes y oportunos para la organización de los Tigres del Licey y una vez más quedó demostrado en esta Serie del Caribe 2024 contra Nicaragua. Así es, el capitán Emilio Bonifacio se hizo presente para empatar el partido y voltearlo ante Nicaragua en un partido donde la República Dominicana no podía encontrar el batazo oportuno para empatar las cosas. Esto en la parte alta de la octava entrada cuando Emilio Bonifacio llegó a la caja de bateo con corredores en segunda base y se enfrentó a uno de los mejores relevistas de Nicaragua, quien se equivocó y le dejó un cambio en todo el medio que Bonifacio no perdonó y conectó un batazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo para impulsar a Sergio Alcántara y Bonifacio le puso velocidad y se lanzó en la tercera base para anotarse el triplete, empatar el partido, meter en el juego a la República Dominicana y calentar el encuentro. El batazo recorrió una distancia de 338 pies y salió a 92.1 millas por hora. Seguidamente, Ramón Hernández pegó un sencillo que el segunda base no pudo tomar y Emilio Bonifacio anotó desde la tercera para voltear el partido. De nuevo apareciendo Emilio Bonifacio y sin más preámbulos les dejo el video del triple a continuación. Un grande como tú, presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la Serie de Grandes. Bueno, está el batazo entre el SNTF, la bola pica, bien anotando en carrera Alcántara. Viene el tiro al cuadro y Bonifacio, vamos a ver si llegó a segunda, se quedó en tercera. Hay triple en el batazo para Emilio Bonifacio.